Saludos para quienes integran la mesa de esta tertulia, la integración titular de la tertulia de los jueves. Aquí están Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Esteban Valenti. Buen día, ¿cómo le va? Antonio Mercader. Buen día, ¿qué tal? Y Oenir Sartú, que enseguida se incorpora. Vamos a uno de los temas de conversación a nivel político, algo obligatorio hoy en tantos ámbitos vinculados a este sector. Amodio Pérez, Héctor Amodio Pérez. El diario El Observador está publicando hoy una separata especial, larga, ¿no? Son, ¿cuántas páginas? 12 páginas, con una entrevista exclusiva a Héctor Amodio Pérez, realizada por el periodista Gabriel Pereira en Madrid, donde reside actualmente este ex dirigente tupamaro, que en el año 1972 pactó con los militares información a cambio de su libertad y la de su compañera Alicia Rey Morales. Desde entonces... no se sabía nada de él, bueno, hasta hace unos meses, hasta abril, cuando empezó a mandar cartas a órganos de prensa uruguayos. Si a mí se dice que fui tan importante en lo militar, en lo organizativo, que tuve tanto poder para justificar la debacle. Porque si no, no hay razón. Si resulta que el MLN es una fuerza política y militar de la envergadura que se dice que tenía, ¿cómo se justifica que el MLN desaparezca entre abril y junio o julio de 1972? Es que Amodio ha traicionado. ¿Y cómo la acción de un traidor en una organización clandestina que se supone compartimentada y todo lo demás? Es que Amodio lo sabía todo. Amodio fue el hombre más poderoso. Y eso es mentira. Así habla, esa es la voz de Héctor Amodio Pérez, que se ha divulgado en un adelanto de la versión video de esta entrevista que difundirá esta noche el programa En la Mira de BTV. Bueno, hay varios de ustedes interesados en empezar. Sí. Larguen. Primero destacar la acción del diario El Observador, que, digamos, después de varias semanas, meses, donde aparecieron las cartas de Amodio, hubo rumores y demás, tuvo la habilidad de llegar hasta el personaje y hacerle esta entrevista, que me parece que es importante porque echa luz sobre hechos del pasado. Sí, ahí se cuenta en el suplemento incluso el entretelón de cómo es que se termina concretando esta entrevista, ¿no? Parece que Amodio Pérez estaba fastidiado por el hecho de que había mandado las cartas aquellas y nadie las publicaba, y en determinado momento empezó a redactar una carta dirigida a El País, a Brecha y a La Diaria, que habían sido receptores de sus papeles, en la que les proponía un encuentro en la capital española, medidas de seguridad mediante. Terminó de escribir la carta y encontró en el sitio web del Observador aquella iniciativa de Gabriel Pereira de publicar abiertas 15 preguntas para Amodio Pérez. El Observador, que no había recibido ninguna de las cartas. Bueno, en ese momento dice, dejó de lado la carta que iba a enviar a los otros medios, la borré y decidí que la nota se la daría solo a El Observador. Ahí está, aquí el gran mérito del Observador es el valor periodístico que tiene esto. Quienes quieren ver detrás de esto maniobras políticas, tortuosas y demás, olvidan que para un diario, para un medio de comunicación, lo importante es la noticia, es esto, es traer a este personaje y hacerlo hablar que dice sus verdades. Yo quiero comentar, quiero hacer varios comentarios sobre las cosas que él dice, pero la primera es ir al principio de la historia. Amodio es fundador prácticamente del movimiento Tupamaro, es uno de sus líderes, uno de sus hombres más importantes. Y él echa por tierra esa versión que los tupamaros dan ahora, y la dan desde el gobierno, diciendo que ellos se alzaron en armas para defender la democracia. No, Amodio lo dice muy clarito. En los años, comienzo de los años 60, influidos por la Revolución Cubana, que era el faro al que mirábamos, desengañados de la vía electoral, convencidos de que no podían llegar por las urnas, decidieron tomar las armas para cambiar, dice textualmente, la estructura política del Uruguay. En los años 60, nada de defender la democracia, nada de parar el golpe de Estado, nada de nada. Era tomar el poder como habían hecho Fidel Castro y los suyos, nada más. Era la novelería de la época, vamos a tirarnos, vamos a armarnos, vamos a ver qué pasa. Lo que dice él es que nos encontramos con que la vía electoral estaba cerrada para la izquierda. Existía la ley de lemas, por la cual solo los partidos tradicionales, el Partido Blanco y el Partido Colorado, podían acceder al gobierno de la nación.
La izquierda había pasado por toda una serie de experiencias electorales todas fracasadas, y nos encontramos en el 59 con el triunfo de la revolución cubana. Ahí está. Entonces, no puedo llegar por las urnas, llego por las armas. Pero digo, esto tira abajo la versión que se pretende difundir hoy, y cuando digo se pretende difundir, incluso a nivel de textos de enseñanza, de que los tupamaros fueron unos liberales, unos demócratas que se alzaron para defender la democracia contra el poder militar. No es así. Se alzaron para tomar el poder y para tirar abajo una democracia, y esto Amodio lo deja bien claro. Después, lo que da pena retrospectiva, digamos, es ver que un hombre como Amodio y como tantos otros compatriotas uruguayos tomaron las armas para cosas. Dice, ¿por qué tomaron las armas? ¿Cuál era el problema? Dice, bueno, porque el ministro blanco Juan Eduardo Asine había firmado una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, y porque el ministro de Hacienda César Charlone era funcionario del BID. Era creerse toda aquella teoría, toda aquella cosa de que los organismos internacionales se habían creado para perjudicar a países como el Uruguay. Hoy, 40 años después, sabemos lo que es el Fondo Monetario Internacional. Uruguay debe ser el primer cumplidor, el más correcto, el que tiene más correcto desempeño con el fondo. Y del BID sabemos lo que es. Pero dice, vamos a tomar las armas porque el gobierno uruguayo de la época estaba comandado por los organismos internacionales. Esa parecería que era la razón suficiente que da Amodio, amén de decir que había injusticias, que las había, por supuesto, de carácter económico y social. Pero lo que no logra es dar una razón correcta, decir con exactitud cuál era el motivo por el cual un grupo de uruguayos tomó las armas y trató de derribar el sistema democrático en los años 60. Bueno, ¿cómo hacemos para que las intervenciones resulten cortas? Hoy todos tienen mucho para decir, supongo. A ver, pasemos a Valenti. Bueno, primero voy a reivindicar periodísticamente el hecho de que un medio no haya censurado nada y le haya ofrecido a los uruguayos la capacidad de decidir, porque lo critiqué duramente. Los uruguayos ya estamos creciditos como para que alguien nos censure qué es lo que tenemos que leer, cuando algunos de esos medios publicaron, por ejemplo, las cartas de algunos de los torturadores, etcétera. Así que no nos vengan a filtrar las cosas. Segundo, para mí Amodio Pérez, y esto no lo cambia un ápice la lectura de esas 12 páginas, es un traidor con todas las letras, un traidor que vendió y cambió su vida y la de su compañera por la colaboración, cosa que está presente cualquiera que sepa. Dos, haya leído una novela, no que sepa algo de inteligencia, haya leído una novela, se da cuenta que Amodio Pérez fue y es un gran traidor, cobarde, que entregó todos sus principios, que se mantuvo callado 40 años porque no tenía que decir, que todo lo que se pueda decir no me cambia un ápice la visión que yo tenía y que conozco, no por la visión de los MLN solamente, sino porque por una cantidad de otras circunstancias. Segundo, esto es un intento de cambiar esa historia, un intento que para mí, el que lo quiera comprar, que lo compre. Para mí, no, digo, la trayectoria de Amodio invalida casi cosas fundamentales, pero bueno, tiene un testimonio. Tercero, la caída del MLN, la destrucción del MLN, no es culpa de Amodio. Vamos a tenerlo claro, es culpa del error político, militar, de la selección de acciones en momentos totalmente inoportunos, contrarios a lo que era el clima político y la situación política, después de las elecciones del 71, digamos, esa, y no hay ninguna convergencia con el resto de la izquierda, hay una contradicción directa con el resto de la izquierda, ¿no? Cuarto, es absolutamente confirmado, ¿no?, de que no hubo desde a partir de julio, no por lo que dice Amodio, yo era dirigente estudiantil, el MLN y su abrazo político a la 26 de marzo, que en esa época eran las agrupaciones, era una de las principales, si no la segunda fuerza más importante. Desapareció durante la huelga general y durante la dictadura, no pasó nada, el MLN no existió, y hay una coincidencia de intereses en que esa visión de que hubo un choque entre los militares y el MLN es una coincidencia entre los que dieron el golpe y una parte del MLN que quiere vender ese paquete, que no es cierta, absolutamente. El golpe fue un golpe que no importa la fecha en que se dio, eso es otra discusión. En cualquiera de las fechas que se dio el golpe, ya no existía ninguna capacidad de reacción política del MLN. Y por último quiero decir una cosa. Yo creo que yo no le creo a este hombre, 40 años después, que se mantuvo callado. Todo lo que diga lo tomo con pinzas,
esterilizadas, porque creo que además habla demasiado de los muertos que no se pueden defender, lo que demuestra que además de traidor, es traidor retroactivo. Desde la audiencia, Lilian del Buceo dice, solo pregunto por qué ahora hay que considerar que lo que dice Amodio es la verdad. No es por favor, resulta que solo es válido lo que dice y los otros mienten. Tengo la impresión de que nadie está diciendo eso, nadie está sosteniendo nadie eso. Dice que lo que dice es información que se agrega, es otra versión que se agrega a lo que hasta ahora se había divulgado. Carlos. Bueno, yo creo que claramente hay que, en primer término, felicitar el éxito periodístico del Observador, que ha hecho punta con este tema, y hoy se anota este reportaje muy importante. Y del periodista también. Sí, del periodista en lo personal, sí. Creo que es como consecuencia de esa realidad y de esta aparición, es un tema hoy inevitable, sobre todo en un país que, en función de la postura de buena parte de la población y una buena parte del gobierno, lamentablemente sigue mirando el pasado y sigue poniendo en la agenda nacional temas de hace 40 o 50 años. Tú decías que es un tema inevitable. Tengo varios oyentes fastidiados, ¿no? Sí. Juanjo del Centro dice, me tienen podrido con el tema de Amodio Pérez. Claro, yo coincido, o sea, iba a seguir ahora, que en lo personal yo preferiría estar hablando de otros temas, estar hablando del futuro, de las cosas que están pasando hoy, de lo que el país tiene que hacer para mejorar en distintas áreas. Yo reitero, acepto el tema porque hay una realidad en el país que ha impuesto estos temas y porque hoy hay una verdad que se quiere difundir que quizás no sea la verdad, por una serie de condicionamientos propios de nuestra forma de ser y lo que hemos generado, porque el país se ocupa hoy todos los días de los temas de los militares y las torturas y demás y demás. Pero me gustaría como uruguayo que este tema ya no estuviera en la agenda, que estuviera dejado de lado. Creo además que decir hoy yo no tengo elementos para decir si Amodio dice la verdad, si Amodio miente, si mintieron los otros. Quizás como en todas las cosas de la vida, la verdad está en el término medio y haya un poco de cada cosa. Por otra parte, en esto de quién traicionó, quién dio datos, quién no dio datos, desde que yo estuve en la Comisión para la Paz y estuve reunido con mucha gente que sufrió la tortura y mucha gente que alguien me dijo que pudo haber dicho algo, la verdad que yo no me siento capacitado para juzgar a nadie de los que puedan haber dado información. En esas circunstancias tan especiales, en un momento en que en algunas épocas, porque no fue en todas, pero la tortura se utilizó, que haya gente que haya dado información antes de la tortura, después de la tortura, durante la tortura, no creo que sea algo que podamos estar hoy juzgando o analizando o poniendo sobre la mesa con tanta gravedad. Acá yo no hablaría de traiciones, pero bueno, es un tema que es muy profundo. Lo que sí me deja este tema para la reflexión, supongo que para una segunda vuelta, son varias cosas que me siguen llamando la atención de la gente que participó en esta aventura revolucionaria de hace ya casi 50 años. Primero, la falta de autocrítica, porque Amodio, en sus reflexiones, que no son sobre lo que pasó, sino sobre la forma de pensar actual, se niega a decir que hubo errores, cuando hay otros que lo han reconocido de alguna manera. Y él tiene hoy una visión, para mí, de extrema de la democracia uruguaya de la década del 60, extremadamente mala, la compara con el caso de Cuba. Y está bien, en Uruguay en aquellos momentos había crisis, había dificultades, había alguna señal autoritaria, pero dentro de la democracia, a mi juicio, por una realidad media explosiva. Pero decir que en Uruguay de aquel entonces se justificó la lucha armada y no aceptar que ese fue un error, me parece que es muy grave. Sobre todo cuando el propio Che Guevara vino a Uruguay y les dijo, señores, esta no es la vía. En eso es muy contundente cuando le preguntan, ¿no? Usted no hace una autocrítica de la decisión inicial, de tomar las armas, etcétera, y dice, no puedo hacer eso porque tenemos que analizar el nacimiento del MLN, lo que después desembocaba en el MLN, en el contexto en el que se da. No podemos hoy, en el año 2013, analizar con lo que sabemos hoy, con la experiencia que tenemos hoy, aparte de las ideas, del conocimiento, no podemos analizar aquella realidad, la de 1960 o 1960. Entonces hacemos historia nunca más. Y termino diciendo que esa realidad de una persona que condiciona el contexto y lo que estuviera pasando para justificar la lucha armada y la toma del poder por las armas, cosa que yo no comparto en ninguna circunstancia, se agrava porque cuando le preguntan si la lucha armada sería viable hoy, no dice un no terminante, dice, bueno, en las condiciones actuales no,
pero se podría dar en determinadas circunstancias. O sea que el discurso de Amodio, ya su filosofía, su discurso, no su relato de los hechos, termina hoy justificando y señalando al día de hoy el uso de las armas como una vía posible en un Estado democrático como es el Uruguay hoy, sin duda, donde los tupamaros que se alzaron con él están en el poder. O sea que para mí son esos los elementos más graves. Más allá de que también me pone un poco los pelos de punta ver la forma como él señala tan livianamente que se decidió la muerte de fulano, de mengano, de aquel, cuando habla de la muerte del peón rural, bueno, había que defender una tatucera que era muy importante. O sea, mataron a un hombre por mantener una tatucera, aparentemente él le atribuye... Pero eso lo critica. Ese interés, sí, lo critica, pero lo pone dentro de la estrategia, creo que le echa la culpa a Sendic, porque dice critica, que era parte del desarrollo del interior. Critica eso y critica también el asesinato de Roque Arteche, que era un tupamar, compañero de ellos, al que ellos mataron, lo condenaron a muerte. De la lectura profunda, él no critica el asesinato del peón rural por el asesinato en sí, sino como que fue un asesinato inútil porque se hizo para preservar esa expansión hacia el interior de la guerrilla que quería Sendic padre y que de alguna manera fue para él la causa del fracaso. O sea, Onir, no escuchamos tu primero comentario. Onir. Bueno, primero hay una cosa que es obvio, es que el tiempo ha pasado, hace décadas de este asunto, y permanentemente se replantea como un tema político de actualidad, ¿no? Yo tengo la sensación de que hay ciertos temas que deberían ingresar al estudio histórico, es decir, por parte de la historia, ¿no? Por parte de quienes hacen historia, y que en el Uruguay, por alguna razón, permanecen como temas políticos de primera fila. Digo, hay una cosa que es real. De estas cosas que diga Amodio no se saca gran cosa para el futuro, es decir, no aporta una nueva visión de los temas que hay que resolver, ¿no? Son ajustes de cuentas hacia el pasado, esclarecimiento de versiones difundidas sobre ciertas cosas, es decir, más que esclarecimiento es darle otra campana, ¿no? Otro punto de vista, yo qué sé, sobre lo que pasó. Casi todas cuestiones fácticas o de estrategia interna del MLN, son problemas de línea dentro del MLN, más que cosas de las que el resto de los uruguayos podamos sacar material hacia el futuro. Si uno entra a analizarlas, y yo creo que tiendo a creer que siempre el cuento de la historia como que hay buenos y malos absolutos no es cierto, es decir, siempre generalmente, tal vez alguna de las cosas que dice Amodio tenga razón, en otras mienta, pero también la historia oficial que hace el MLN tiene razón en algunas cosas y miente en otras. No siempre los que mienten, mienten conscientemente, ¿no? Es decir, todas las versiones suelen estar teñidas por el interés o la subjetividad del que la cuenta. Bueno, hoy es fácil decir esta gente que se alzó en armas, sí, está bien, es real, en el año 63 parecía medio medio loco esto, pero curiosamente la práctica de la tortura se empieza a generalizar cuando todavía el MLN era una cosa muy incipiente, los rumores de golpes de Estado empiezan a circular prácticamente desde la muerte de Gestido hasta que es donde yo lo más viejo que puedo recordar, ya había inquietud entre los militares y si Pacheco Areco no hubiese asumido con rapidez y aparentemente muy decidido, no sé qué pasaba, no sé cómo se resolvía este asunto. En fin, digo porque sé que Pacheco Areco tuvo hasta sus dudas sobre si podía o no podía asumir a la muerte de Gestido. Fue una situación ya bastante compleja. Digo, pero todo esto, mirado hacia el futuro, ¿nos aporta algo? Yo creo que no. Creo que lo que habría que tratar de hacer es de que esto, la sociedad de alguna manera lo derive hacia quienes están encargados de investigar el pasado. Y estas declaraciones de Amodio van a ser un insumo más para quienes vayan a investigar hoy o mañana esta etapa histórica, ¿no? Sí, hay algunos datos de todas maneras interesantes periodísticamente. Tú hablabas y Carlos hablaba de la tortura. Es muy interesante lo que dice en un momento Amodio y tiene visos de realidad. Dice que después que los tupamaros mataron a Morán Charquero, que era un inspector
un jerarca policial importante y que además se había destacado por torturar, la policía dejó de torturar. Y él dice, me detuvieron, dice el propio Amodio, me detuvieron y ni siquiera me interrogaron, porque la policía estaba tan asustada que ya no solo no torturaba, no pegaba, sino que ni siquiera preguntaba. Es decir, lo que revela el grado de decadencia que tenía la fuerza policial para enfrentar a los Tupamaros. Y que explica además el derrumbe de Tupamaro. Porque digo, los Tupamaros pensaron que siempre iban a enfrentar a una policía que estaba asustada, sobornada, mal pertrechada, etcétera, etcétera. Y de repente se encontraron con otra fuerza que era el ejército. Eso fue lo que los, de alguna manera, los liquidó, ¿no? Hay otro dato importante, y es el que da, y es un dato muy duro, yo creo que es el más duro de todos, cuando habla de la muerte de los cuatro soldados frente a la casa del comandante del ejército, dice que esa acción fue recomendada por varios militares afines al movimiento Tupamaro, y da los nombres, ¿no? Y da los nombres de quienes pueden ser. Creo que eso es muy duro. Se trata de tres altos oficiales ya fallecidos. Parece que es un dato muy fuerte. Y en tercer lugar, la otra cosa interesante para señalar y que muestra hasta dónde estaba desquiciado el pensamiento Tupamaro, hasta dónde estaban fuera de la realidad en aquellos años 60, es que dice que cuando Sendic y Zabalza especialmente, y parte del ejecutivo Tupamaro, los que después serían los rehenes, lo que incluye al propio Mujica, descubrieron que no estaban dadas las condiciones para una guerrilla urbana en Montevideo, decidieron convertirla en guerrilla rural, el plan Tatú. Y dice él, pensaron que había que cambiar las condiciones del terreno. Es decir, como que por un acto de voluntarismo decidieron, bueno, aquí no hay selvas ni junglas, no tenemos Sierra Maestra, vamos a inventarla. Lo que ya revela un grado de desquicio y de delirio intelectual absoluto. Claro, pero creer que las tatuceras eran equivalentes a la Sierra Maestra de Fidel Castro era un disparate grande como una casa. Quería aclarar una cosa. Yo todo esto que dije es sin desmedro de el mérito que tiene la entrevista de Gabriel. Es cobertura periodística. Seguro, sí, es valioso, Pereira. Porque independientemente de que uno diga lo que dice este señor, eso no relevante para lo que estamos, para los problemas que tenemos hoy, como insumo histórico, como información, es un documento, claro, es mira, un documento y hoy venir, hoy de mañana, cuando yo venía para acá escuché en otra radio, no en esta, al senador. ¿Escuchas otra radio? Sí, señor, a veces escucho otras radios. Las confesiones de Mercader. El amodio de la tertulia. El amodio de la tertulia. Escuché al senador Ernesto Agassi, integrante del MLN, integrante del MPP, diciendo, ¿qué está buscando el observador con esto? El observador está buscando, es decir, el pensamiento tortuoso y conspirativo de Agassi dice que esto que hace el observador de publicar la entrevista de Amodio debe tener algún fin que el observador, que no se sabe cuál es, dice, ¿por qué lo hace? Y el periodista le dice, no, lo hace porque hay un interés periodístico. No me la creo, dice, acá hay otros intereses en juego. ¿Qué está hablando Agassi? Valentín. A ver, Gabriel Pereira cumple su tarea, ya lo dije, me parece muy bien. Tiene un rasgo. Es de una generación posterior a todos los hechos. Sí. Y de una cultura posterior a todos los hechos. Y me entrevista muy bien, pregunta a fondo, en algunas cosas realmente lo pone en aprietos, etcétera. Desnuda también contradicciones. La principal. Todo esto es un operativo de Amodio Pérez para decir que no fue tan traidor, que hay otros que también traicionaron y que en realidad él no tuvo nada que ver con el derrumbe del MLN. Ese es el centro. No hay que ser un genio para darse cuenta cómo está encarado el trata de salvar la cara, ¿no? Punto. Quiere su última decadencia que no sea lo que es. Ahora. Él explica por qué sale ahora, por qué el operativo. Porque murió el papá, pero eso. Él dice: el que desencadena todo esto es Zabalza. Zabalza lleva desde el año 95 convirtiéndose en defensor de la verdad, y yo tengo el entripado interno de haber asumido una responsabilidad que no es mía, de ser el responsable de la debacle del MLN, y yo no fui. Yo quise salvar al MLN, creí en el MLN, yo era un integrante del MLN, bueno. Yo no quemé años de mi juventud, de mi vida, y dejé a mi hijo por correr una aventura, todo eso tenía un fundamento ideológico y político. Y cuando se me adjudica, no una vez, 10, 15, 20, 25 veces, una responsabilidad que no es mía, pues llega un momento que exploto. ¿Por qué exploto ahora y no exploto antes? Por la muerte de mi padre. En 2009 mi padre murió, había sido durante muchísimos años el único apoyo real efectivo que yo tuve. Es lento, 4 años un poco lento. Es decir, en realidad se inventó un argumento y nada más. Ahora, también le pregunta Pereira desde una lógica que es una lógica actual. Y
él contesta, intenta contestar desde la lógica de aquellos años. Y el problema de fondo es que cuando le preguntas, bueno, bajo tortura, vamos a partir de la base, si le pegaron a Amodio Pérez para que se callara, no para que hablara, ¿no? Es decir, la diferencia sustancial entre Amodio Pérez y todo lo demás es que los demás se pasaron 15 años presos y todos sus compañeros sufrieron condiciones extremas, eso no lo puede negar nadie, eso no está en discusión, y él se fue alegremente a acumular verdades, entre comillas, para contarlas 40 años después. Ahora, ¿qué pasa? Cuando él dice, no, pero usted estuvo bajo... No, vamos a tener claro, cuando uno se dedica a la lucha revolucionaria, armada o no, vamos a entendernos claro, armada o no, mucho más si es armada, porque eso implica también una confrontación física directa, tiene que saber que asume riesgos muy grandes. Tiene que saber que... Y hay gente que los asumió, y en honor a los que, armados o no, los miles de uruguayos que fueron torturados, que se comportaron de maneras diversas, pero que en lo esencial siguieron siendo fieles a sus ideas, mantuvieron sus años de cárcel, salieron, en honor a la sociedad uruguaya, porque este es un traidor a los uruguayos. Este es un tipo que ayudó a los dictadores, y no solo que traicionó a los tupamaros, esto traicionó a los uruguayos. Lo que te, yo le siento no es, ¿por qué traicionó a los uruguayos? Porque en realidad fue uno de los factores que ayudó a consolidar la dictadura. Yo creo que traicionó a los uruguayos porque fundó el MLN, que es una de las causas de la dictadura. Yo doy mi opinión. Creo que traicionó a los uruguayos porque se sumó a un operativo de los militares uruguayos que estaban negociando. Otra cosa, y termino, la negociación entre el MLN y los militares no es que lo aporta Amodio Pérez. No solo Amodio, denunciaron todo. Yo lo sabía en el año 72, estando en el movimiento estudiantil, así que no me aporta absolutamente nada nuevo. Yo lo último. Reitero, me parece excelente lo que hizo el periodista. Creo que esto no hay que tomarlo por sus detalles puntuales, porque no sé qué valor tiene, pero son un insumo para la historia, para el análisis de la historia del día de mañana. Creo que eso de que Amodio traicionó a los uruguayos, bueno, creo que más traicionó a los uruguayos los tupamaros que se sentaron con los militares en el batallón Florida a buscar coincidencias ideológicas y peruanizarlos. Autojustificarse mutuamente para dar un golpe del cual después buena parte de la izquierda festejó. O sea, no dejemos de ver en su primer versión del golpe de febrero del 73. Creo que el reportaje en lo fundamental, lo que aporta también es, como decía Mercader hoy, un líder tupamaro de aquella época, que aparentemente, según dicen muchos, era tan importante que su traición terminó casi destruyendo al MLN, cosa que yo no creo que sea así, por lo menos en forma total. No da ninguna señal clara, contundente o explicable de por qué esta aventura revolucionaria, por qué esta lucha armada, por qué esta cantidad de asesinatos, secuestros y muertes. El hecho, como decía hoy Sartú, de que el país tenía dificultades, es cierto, de que el país tenía problemas, es cierto. Yo no me acuerdo, era muy chico cuando murió Gestido, tenía 5 años, si en aquel momento se habló de no o de golpe, pero aunque se hubiese hablado de golpe, el golpe no es un delito de peligro. Nadie puede decir, como se habló de golpe en una reunión, está justificado que hayan unos iluminados que empiecen a matar y torturar gente. O sea, creo que lo más importante de esto es que en la lucha entre quién tiene la verdad en la historia tupamara queda al desnudo lo que fueron los tupamaros, lo que significaron, el error absoluto y total y el desprecio a la democracia que tuvieron en aquel entonces y que gente como Amodio sigue teniendo hoy en función de lo que dice. O sea, yo puedo aceptar que la democracia no es solo votar cada 4 años, pero creo que decirlo por aquellas épocas no se justifica y es un error. Y hacemos muy mal los uruguayos en justificar el camino militar o el camino de los tupamaros por lo que se vivió en el país en la década del 60. Yo creo que este tema está laudado de alguna forma, o sea, todo esto que tú decís está laudado por los resultados electorales, es decir, de alguna manera esa etapa histórica ha sido juzgada democráticamente, y bueno, tenemos el presidente a quien es presidente, y yo creo que el que se siga diciendo, es decir, y acusando, no quita que haya de alguna manera un fallo popular sobre esto. Pero además, lo que no se puede olvidar es que a fines de los años 60, el Partido Colorado y el Partido Nacional tenían sectores golpistas, adentro.
adentro. Y también lo tiene el Partido Comunista, porque apoyó el golpe de Estado. Sí, tú ya hablaste. Yo te estoy diciendo simplemente que si querés sacar la foto, sacala entera. No. El que te acordás de una parte sos vos. Yo te digo, dentro del Partido Colorado y dentro del Partido Nacional había sectores golpistas. Claramente no lo tengo claro. Claramente golpistas. Ya se nos hicieron las 10:06.